Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Qué gusto recibirlos. Hoy quiero hablar del Fútbol Club Barcelona. Sí, es noticia por estos días, por esa gran racha que tiene, inimaginable en el principio de la campaña, sobre todo por ese comienzo que tuvo en lo deportivo y por todos los problemas extradeportivos, con unas elecciones de por medio, el nuevo presidente renuncia del anterior, que bueno, en medio de eso evidentemente siempre se reflejan los resultados. Nadie puede imaginar que el Barcelona a estas alturas, con un año tan difícil, pudiera ser candidato a no solo ganar el título de liga, ganar un doblete, porque en Copa del Rey está también en la final. Son 18 partidos ya invicto en encuentros de la Liga Española. 18 partidos invicto. Entre esos 18, 9 victorias consecutivas de local, batiendo incluso alcanzando algunos récords de la época de Pep Guardiola. 9 victorias de visitantes es bastante difícil, sobre todo si contamos la última de ella ante la Real Sociedad, 1-6 contra uno de los equipos más sólidos de la Liga Española, como lo es la Real. Bueno, demuestra lo embalado que está este Fútbol Club Barcelona. Segundo lugar en Liga, a 4 puntos del líder Atlético de Madrid y 2 puntos por encima del Real Madrid. A falta de 10 fechas, está totalmente abierto para cualquiera de los tres. Un comienzo titubeante, decía, donde Ronald Koeman se consiguió con una situación bastante difícil. Sobre la marcha le tocó hacer ajustes. El equipo, la verdad, consiguió dar con algunas teclas, se volvió cada vez más confiable, los resultados comenzaron a llegar. Ya no comete los errores en defensa que veíamos al principio. Es una máquina de hacer goles, algo impresionante, arrollador. Incluso ha despertado el instinto goleador de algunos futbolistas que hasta ahora, con esta camiseta, pues no lo habían hecho. Y llegó, ya incluso alcanzó la cifra de 100 goles en la temporada, sumando todas las competiciones: Champions, donde ya está eliminado, Copa del Rey, Supercopa y Liga, ¿no? En todas las competiciones suma más de 100 goles. Esto, evidentemente, es una cifra realmente destacable. De esos 100 goles, 67 los marcó en la Liga Española. Esa cifra, que es muy alta, representa, escuchen esto, esos 67 goles son 18 más de los que ha marcado el Real Madrid y 16 más de los que ha marcado el líder Atlético de Madrid. Ya por allí pueden sacar ustedes la máquina de hacer goles que es este Barça, donde Messi ha marcado 23, Griezmann ha marcado 14 y Ousmane Dembélé ha marcado 9. Un equipo que no tiene justamente un 9, un delantero centro fijo. Desde la partida de Luis Suárez, un equipo que perdió a uno de sus delanteros más en forma en el momento, que era Ansu Fati, con problemas en el menisco, lo perdió desde noviembre prácticamente, y aún así no ha perdido la efectividad en ataque y ha seguido goleando. El 10 de abril, que ya, eso está a la vuelta de la esquina, voy a hacer un video en su momento previo al Superclásico hablando de ese partido. El 10 de abril se jugará entonces en el Bernabéu el partido contra el Real Madrid. El 17, una semana después, tienen la final de Copa contra el Bilbao. Y el 9 de mayo, ya un poco más distante, estamos hablando prácticamente poco más de un mes, contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Así que tiene los enfrentamientos directos con los dos de la capital, tiene la final de Copa del Rey con el Bilbao, donde va a definir muchísimas cosas. Pero ¿qué ha hecho Ronald Koeman para conseguir dar con la clave del éxito, tocar las teclas adecuadas? En primer lugar, y sí, lo fue probando sobre la marcha, modificando esquemas, cambió esquemas, cambió jugadores, siempre buscando el mejor rendimiento de todos. En los últimos partidos ya se ha hablado mucho del 3-5-2 con el que juega el Barcelona, con los laterales totalmente lanzados, los laterales Dest por la derecha y Jordi Alba por la izquierda, son extremos prácticamente. Que no queda tan descubierta la defensa con los tres centrales porque los stoppers de los lados se abren un poco cuando suben los laterales. Tiene a De Jong jugando ahí un poco por delante de la defensa. Lo pierde en ataque porque había mostrado cosas interesantes pisando el área contraria, pero también le ha dado estabilidad allí. Le permite no tener tantos desplazamientos a Sergi Busquets, que ya no tienen el fuelle ni la edad para hacerlo. Y De Jong le da un respiro a Busquets, que puede ofrecer un rendimiento mejor cuando le echan una mano pues de esa manera. Así que allí ha sido un poco, resumiéndolo, las teclas que ha tocado en cuanto a lo táctico Ronald Koeman. Hablar de Messi es llover sobre mojado. Messi siempre cumple, esté bien o esté mal el equipo, siempre Messi se hace presente, tiene números importantes, se le está viendo a gusto, se le dice que se le ve sonreír,
que todo indica que se puede quedar, que bueno, la llegada a Laporta puede estar facilitando algunas cosas, incluso lo que especula la prensa, una posible llegada del Kun Agüero, su hermano del alma, su amigo, también ayudaría a que se quede. Es Pichichi prácticamente, lo tiene, todavía hay una diferencia corta con su otro amigo Luis Suárez y con Benzema, pero yo creo que también se va a ir llevando el Pichichi, así que Messi, cuidado con el doblete. El Pichichi y una más que aceptable Copa América, cuidado a Lionel Messi como candidato al Balón de Oro, que espero este año sí se entregue, ¿no? Eso lo podemos hablar en otro video. Otro tema que no quiero pasar por alto, muy de la escuela holandesa de Koeman, que Koeman tiene la escuela holandesa y la escuela catalana, porque recuerden que fue jugador de este equipo y entiende muy bien qué es lo que se busca y qué es lo que se necesita, y es el uso de la cantera. El dar espacio siempre a jugadores de la Masía. No se habla tanto de la Masía como en la generación de Xavi Puyol, Víctor Valdés y toda esa camada. No están saliendo todavía, no salen jugadores de ese nivel todos los días, pero tiene una camada buena que ha visto minutos con Ronald Koeman y que le ha dado espacio y responsabilidad. Y los chicos le han respondido. El caso de Ronald Araújo, por ejemplo. Oscar Mingueza ha gustado mucho también. Pedri, creo que Pedri es uno de los que más ha jugado, si bien no es catalán canterano como tal, pero llegó recién juega en el segundo equipo. El mismo Trincao también ha visto minutos. Son jugadores jóvenes que del segundo equipo que han visto minutos y eso gusta también a la directiva y por supuesto a la afición que la Masía tenga espacio en el primer equipo. Me detengo también en el ejemplo de Ousmane Dembélé. Que bueno, ya le habían perdido la paciencia a los fanáticos culés, de alguna manera al exjugador del Borussia Dortmund. Pues bueno, con Ronald Koeman ha sufrido una metamorfosis. Es otro Dembélé que desconocido hasta ahora en la ciudad condal. Está jugando delantero, como en este 3-5-2. Obviamente no tiene los extremos como cuando jugaba Tridente en ofensiva, que él se ubicaba, Dembélé se ubicaba en la banda izquierda. Y aquí no, porque las bandas pertenecen a los laterales de punta a punta, entonces juegan el 2 como compañero con Griezmann, dependiendo, con Messi, obviamente, ahí los va utilizando. Y jugando como delantero, incluso como 9 en algún momento, que parecía impensado para Dembélé, pues ha descubierto un goleador y además un futbolista decisivo, porque ha marcado goles importantes que han traído puntos. Y todo esto que les estoy comentando, todo esto, como les hablaba al principio, en medio de un año muy difícil a nivel institucional, uno de los más difíciles, incluso dicen, de toda la historia del Barcelona, donde hubo la renuncia de un presidente, que después ahora mismo está siendo acusado e investigado, unas elecciones, la llegada de Joan Laporta, que, bueno, rememora tiempos exitosos del pasado, y eso justamente la llegada de Laporta, si bien no ha tomado todavía decisiones importantes directas, pues ya digamos que apaciguó un poco el ambiente y esto ha ayudado muchísimo y se ha reflejado. No es casualidad, desde que de las elecciones ha coincidido y el triunfo de Laporta ha coincidido con los buenos resultados. Esto ha traído muchísima, muchísima serenidad. En fin, Ronald Koeman. Ni en los peores momentos Ronald Koeman tiró la toalla. Es un tipo que siente los colores, que está identificado con el club y que obviamente creía en el proyecto. Sabía que era una transición, que venían momentos difíciles los que les tocaba tomar, que Quique Setién dejó el equipo muy bajo, que el tema dirigencial con Bartomeu era también muy difícil y él asumió el reto por justamente su compromiso con el equipo y, como digo, nunca tiró la toalla, siempre, bueno, buscando constantemente mejorar, inventar qué hago aquí, a quién muevo, a quién pongo, a quién saco, qué hago, mueve el esquema. Eso se le valora muchísimo a Ronald Koeman. Otra cosa es que la plantilla está identificada con él porque el tipo va de frente, les habla claro, les dice, y aquí va a jugar el que esté bien, llámese como se llame, tenga los años que tenga el club. Y así lo ha sido, y lo ha respetado, y lo ha cumplido. Y eso los jugadores lo han valorado, y por eso pues, se ha ganado el respeto de todo el vestuario, que no es fácil en el Barcelona, lo sabemos. Por lo menos Setién no lo tuvo nunca, por poner un ejemplo reciente. Y bueno, en medio de esto, Joan Laporta ya conversó con Koeman y le ha dado el voto de confianza. Le dijo, cuento contigo para la temporada que viene. Es una ratificación, pudiéramos decir, no oficial, porque tendría que haber un descalabro que de aquí en adelante, que estoy haciendo el video, pierda todos los partidos de Barcelona, bueno, no va a seguir. Pero con que gane
la Copa del Rey y quede pegadito ahí en Liga, que la Liga la puede ganar, pero digamos, creo que va a ser bien valorado y casi con toda seguridad Ronald Koeman va a seguir para la 21-22. Xavi Hernández, que muchos lo piden, seguirá esperando. Dicen que Laporta todavía no le termina de convencer, que lo siente que está un poco verde todavía, pero en el futuro sí debería ser Xavi Hernández el entrenador del Barcelona. En fin, creo que se ha ganado la continuidad, está gustando, el Barcelona se ha entusiasmado, se le ve feliz a Messi y cuidado, porque un equipo que daban por muerto, más allá que fue eliminado de la Liga de Campeones, fue un equipo que jugó mejor y que lo superó, bien superado como el Paris Saint-Germain, aunque en la vuelta, ojo que muchos dicen que pudo, ese primer tiempo nos dejó sensaciones que pudo haber una remontada y la evitó Keylor Navas, pero en general es un equipo que se muestra en salud, salud deportiva, y eso gusta, y creo que va a haber un remate de liga tremendo, tremendo con este Barcelona con el cual hay que contar. Y por supuesto, también cuento yo con ustedes para que me comenten lo que opinan de este Barcelona, cómo lo ven, creen que puede ser campeón de liga, les parece un acierto darle continuidad a Ronald Koeman, se lo merece, consideran que se lo merece, ven a Lionel Messi un año más o de por vida, como se habla ese contrato vitalicio que le harían a Messi, lo ven que se quede en el Barcelona, se estará yendo al Paris Saint-Germain o a otro lado. Quiero que me comenten, quiero que me den su opinión sobre este tema de la actualidad del Barcelona, está bastante interesante, es un tema para comentarlo, para debatir, estaremos ahí interactuando opiniones en los comentarios y como siempre les digo, en cuanto al canal, gracias, agradecidísimo estoy porque sigue creciendo, cuento con sus suscripciones, los que no lo han hecho son bienvenidos, también les agradeceré mucho todos los likes, si les ha gustado el video que me puedan dejar, pues lo hago con mucho cariño y con ganas de eso, de compartir, de que sea, siempre se los digo, una conversación, no es que yo vengo acá a dictar una clase, ni mucho menos, es mi opinión sobre un tema y luego ustedes me dan su feedback. En los comentarios y ahí lo vamos debatiendo. Gracias como siempre y bueno, nos vamos a reencontrar seguramente en un próximo video. Chao, hasta la próxima.